No es un juguete en sí, sino más que es un disfraz. Bueno, es un accesorio para el disfraz. Aunque bueno, viéndolo de entrada, vamos a ver primero lo que es. Viendo esto, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza? Sí, ya sé que soy un poquito... Tengo una mentalidad un poquito enferma, tengo una mente sucia. Pero no me vais a pensar... No, vamos, me vais a decir que no es una vagina. Pues yo lo veo así de entrada, sin ver el blister, y pienso que es una vagina. ¿O no? Tengo una mente muy sucia, sí. Bueno, vamos a ver el blister completo. Y no, es realmente... Una, para cortarte la vena, para simular que te has cortado la vena. Un accesorio de tipo Halloween y tal. Pero que vamos, para regalar esto a los niños, no sé yo. No lo veo yo mucho para regalar. Vamos a jugar un juguete más entrañable. ¿Quién no le ha visto los Teletubbies de pequeño? Esos personajes que no sabemos realmente dónde viven, qué es lo que son realmente. Y bueno, pues un día un peinabombilla dijo: ¿por qué no sacamos un teléfono? Creamos el Teletubby y teléfono, y lo sacamos al mercado. Bueno, y aquí tenemos el Teletubby, que de entrada tiene unos ojos que da un cague de la hostia. Parece que el Teletubby está de fiesta toda la noche, está de juerga. Los colegas están allá arriba en la pista, si le veis que está ahí con la música de la pista. El niño que está todo subido, está arriba levantado, que se ha venido arriba, está con un morado de cojones que ni ve. Y los colegas están en la pista. Y vemos a nuestro Pinky Winky hecho una puta mierda. Es el típico colega mal rollo que se ha bebido hasta el agua de los floreros, el agua de fregar, y está en una esquina potando. Y está el chico con los ojos aquí diciendo: me quiero ir a casa, me quiero ir a casa. El típico juguete para nuestros hijos, y queremos que sea un fiestero el día de mañana, que vayan al Fabri, a esos sitios. El típico juguete que podemos regalar para iniciarle por el camino de la fiesta. Yo creo que más que Little Animal Telephone tendría que ser algo así como el teléfono de Chimo Bayo. ¡Uja! Volvemos otra vez a Star Wars. Esta ocasión otra vez el icono del mal de Star Wars, ya sabemos quién es, Darth Vader. Y entonces, bueno, ahora quisieron sacar una versión especial de Darth Vader, algo que le cambiaron un poquito, un cambio de cara, un cambio de look. Entonces tenemos este juguete que un mameluco dijo: ¿por qué no sacamos un Darth Vader blanco, azul, negro, así mezclado? En lugar de usarlo todo en negro, que da como un mal rollo, le cambiaron los colores así, en plan, solo le falta que le pusieran un lacito o una pegatina de la Kitty. Porque viendo esto dices, y luego, claro, el hombre espacial. No sé vosotros, pero a mí me regalan eso, y soy muy fan de Star Wars, pero me regalan esto y digo: te has estrellado, tronco, te has estrellado. En este juguete, antes de enseñaros el blister, os voy a enseñar lo que es el juguete en sí. Para que... A ver si pensáis lo mismo que yo. Yo nada más verlo, lo primero que se me ha venido a la cabeza es una cosa. Así que primero os pongo la foto y ahora comentamos. Vale, después de ver esto, ¿qué pensáis que es? Tenéis la mente igual de sucia que yo, seguro. Pero seguro. Pues no es una polla. Es un dedo de Ete. Sí, sí, es con lo que os digo. Es un carajaula dijo: vamos a sacar el dedo de Ete para los niños, que tenga una luz y vaya con eso. Pero vamos, yo eso se lo ganan a mi hija. ¿Y qué quieres que os diga? Yo ya no dormiría tranquilo nunca. Hombre, lo bueno que también con ese dedo puede rebañar los botes. Que la verdad es que la utilidad chula que tiene es ese cacho de Daco, que lo puedes meter en un bote y puedes rebañarlo perfectamente. Ya vamos a ir con otro juguete. La verdad es que muy peliagudo, porque es un juguete que la verdad es que nos parece chanza. Ya sabéis que está ahora mismo agitado mucho el tema musulmán. Entonces yo creo que la verdad es que quien sacó el pelagambas, que se le ocurrió este juguete, la verdad es que más que para que los niños jueguen, la verdad es que abre una brecha en la que mucha gente se puede ofender con este tipo de juguetes. Bueno, pasamos a la foto. Vemos a un Bin Laden con una diana, con un revólver, esposas, en fin, como que tienes que disparar a Bin Laden. La verdad es que su nombre lo dice todo, la violencia llama a la violencia. Quien crea ese tipo de juguetes o lo ve gracioso, no se da cuenta del peligro que conlleva un juguete así, la provocación que conlleva este tipo de juguetes. Entonces bueno, yo lo subo para que veáis como una curiosidad. Pero vamos, tampoco es una cosa que sea para
ser gracioso, sino más que nada decir los mal gustos que tienen algunas personas en lanzar determinados tipos de juguetes. Bueno, este juguete va para todos esos padres que han vivido la época de los 80, la movida madrileña, el cual han desfasado totalmente, y si siguen vivos, pues la verdad es que va a ser la delicia de sus hijos, porque si quieren que inicien sus hijos el mismo camino que ellos hicieron en los 80, qué mejor que regalarles a vuestros hijos un kit de cómo ser tu propio yonki. Ser tu propio yonki es como el Yonki Nova. Aquí tenemos el juguete y tal. Te incluyen una jeringuilla, dos cucharas para poder quemar vuestra heroína, vuestro gramito de farlopa, vuestro busca para que el camello pueda localizar siempre y os pueda traer vuestro kit para chutaros por vena. Así que ya con este kit ya solo falta que venga tu hijo aquí en plan, papá, tú tendrás una libreta, ¿no? Es que pa'l mono. Este juguete, la verdad es que, bueno, ahora mismo hay muchos gimnasios, por lo menos aquí en Madrid, están proliferando muchos tipos de gimnasios, el cual promueven esta actividad, que es la de bailar sobre una barra, en plan striptease, como hay en los bares de carretera. Y qué mejor que quieras regalar a tu hija una muñeca con su barra para que pueda hacer sus striptease y esas historias. Entonces, todo normal, lo único que sí, le veo que está demasiado vestida a la muñeca, pero bueno, la vemos que está en una barra de plan striptease. Sabemos que Lego sacan muchísimos tipos de juguetes, también se está metiendo en el mundo de Star Wars, sacando juguetes de Star Wars y tal, pero la verdad es que nunca había visto yo un juguete de Lego con esta temática. La verdad es que el tío, el analfabestia que creó este kit, para reventar la hostia, porque vamos, sacar este tipo de juguete, sí, es un campo de concentración nazi. Se ve ahí que están ahí los muñequitos ahí en el campo de concentración. Y bueno, qué mejor que regalar a tus hijos un campo de concentración nazi de Lego, para que sepan lo que es la historia. La verdad es que este juguete te da que pensar muchas cosas. Esto es más sospechoso que ver un gitano haciendo footing. La verdad es que, ¿qué es lo que parece eso? Oh. Sí, es como el dedo de Ete. Nosotros vemos eso y decimos, ¿qué coño es esto? A ver, ¿quién es el pincha uvas? Que puede haber pensado de una manera de jeringuilla, pero la forma en sí, no sé, es que me parece que no cabe duda, o soy muy enfermo y veo cosas donde no las hay, pero vamos, yo veo esa jeringuilla y se me vienen a la cabeza muchas cosas. Es de Play School, así de entrada, pero bueno, ahora vamos a ver un juego de, sabemos, Toy Story, esos famosos muñecos de Disney, que es el Buzz Lightyear, que es el astronauta, y luego el vaquero, que se llama Woody. Sabemos que es una franquicia que tiene mucho éxito en lo más pequeño, y bueno, alguien, algún peina ovejas, supongo que será chino, que no sabía cómo afrontarlo, o sea, quiso sacar un juguete sobre esa franquicia, que le llamó Space Boys 3. Aquí vemos a Woody. Lo que primero nos llama la atención es esas cachos zarpas, esas manos, que más que dedos parecen que tiene un catálogo de pollas en las manos. Y luego ya no solo las manos, sino la forma que tiene las manos, vamos. Es un Woody que está todo el día con la zambomba liado, o por lo menos soy yo que tengo una mente muy sucia, muy enferma, o es lo que veo. Este juguete va a hacer la delicia para esos amantes de los animales. Pero vamos, en teoría está ambientado en el Ártico. Y bueno, lo que primero me llama la atención es este animal, un koala. ¿Qué hace un koala en el Ártico? ¿Qué pasa? ¿Se fue de Australia en patera? ¿O qué hace un koala allí? ¿No está subido en un árbol comiendo eucalipto? ¿Qué hace allí en el Ártico? Y luego, bueno, luego vemos aquí un pingüino, que está el tío como acojonado. Y decimos, ¿qué coño está haciendo el pingüino para estar con esa tan estirado y quieto? Diciendo, espero que no me vea, que no me vea. Como si estuviera jugando al escondite inglés. ¿Por qué esta actitud del pingüino? Ya sabemos por qué el pingüino está acojonado. Es una foca unicornia. Vamos, que en la puta vida yo no sabía ni que existía ese tipo de foca. Y tiene ensartada a una foquita chiquitita. La tiene ensartada por un cuerno que tiene. El tío está sangriento. No queda ahí la cosa. Que dice, bueno, aparte de meter una foca atravesada, ensartada por un cuerno de una foca unicornia, le vamos a cambiar el color del cuerno para que así, para cambiarle según el día, para que tenga diferentes colores el cuerno. Pero me llama mucho la atención, primero, lo que es el koala. ¿Qué pasa? ¿El tío tiene algo en contra de los koalas o qué? Mete un koala ahí en el Ártico. Luego el pingüino, que está acojonado, pues realmente el pingüino está cagado. Ahora mismo no saben lo que hace el pingüino. Está ahí, ya lo que os digo. No se quiere ni mover, ni pestañear el pobrecillo. Y la pobre foquita y atravesaca. Así que bueno, un juguete ideal para los que son amantes de animales. Ahí lo dejo. Aunque bueno, hay gente todavía que es más cutre todavía. Si os acordáis de la película de Robocop, todos hemos visto a Robocop.
¿no? Ese persona, ese hombre, mitad máquina, mitad persona, que es una especie como policía del futuro. Entonces, bueno, algún bocabuzón dijo, voy a crear mi propio juguete de Robocop y vamos a mezclarlo con cosas. Aquí vemos la fotografía de Robocop. Igual, a mí lo que me hace mucha gracia, lo que ya de por sí está hecho una puta mierda, porque el Robocop está reventado, parece que le han corrido a hostias por todos los lados. Yo creo que a este Robocop le han metido ahí en la barranquilla, se han dicho, esto es una redada, y los quitaron, le han empezado a abrirle de hostias, y así se ha quedado. Y bueno, ya además de que el estado en el que está este Robocop, me llama la atención la frase que pone, volveré. Para los que no estéis muy puestos en el tema cinematográfico, esa frase no es la que dice Terminator. Mezclamos Robocop con Terminator. La verdad es que muy bien, Lumbreras. Eres un bocabuzón muy listo. Si tenéis niños pequeños ahora, sabéis que hay unos dibujos, se llaman Thomas, que son una especie de trenecitos y tal, diferentes trenes. Y bueno, son unos dibujos de trenecillos, así para niños pequeños y tal. Y aquí un giraesquinas dijo, ¿por qué no sacar mi versión de Thomas un poquito más moderna, más agresivas y tal? ¿Por qué no creo una especie como de todos los robots, de todos los trenecitos chiquititos, como si hicieran como los Transformers, se juntaran y hicieran un robot entero? Aquí tenemos a Lumbreras, que hizo este tipo de robot, con Thomas, que da un cague, que te cae, da miedo de cojones. Va a decirle, ole tus huevos, tronco. Sabes que los chinos son unos expertos en imitación.